entrevista ULP especial nos trasladamos hacia Potrero de los Funes para dialogar con don Manuel García Ferré, que nos está acompañando, está de visita en la provincia, así que queríamos acercarnos hasta acá para, bueno, para mantener una charla de todo vamos a hablar, ¿eh? Muy bien. Bueno, bienvenido a la provincia. Bueno, muchas gracias y realmente maravillado de todo lo que he alcanzado a ver hasta este momento, como la cordialidad, los paisajes, en fin, lo que voy a ir conociendo de a poco. ¿Es la primera vez que visita la provincia? No, he estado en un solo día anterior, hace unos meses. Una visita muy rápida, pero no tuve tiempo de conocer, como estoy conociendo en este momento, mucho más en profundidad. Bien, y si hablamos de la cordialidad, quiero saber si disfruta del reconocimiento de la gente en la actualidad, o tiene cierta timidez, o cuáles son los sentimientos con los que se encuentra cuando hay reconocimiento por parte del público. Bueno, realmente he encontrado mucho afecto y todo lo que, de una manera intuitiva y, digamos, anímica, fui poniendo en todas mis producciones, veo que hay un reconocimiento en el público, desde la revista Anteojito, la serie Digitus, los largometrajes, en fin, una vida dedicada con mucha pasión a la realización de dibujos animados, series y sobre todo una cosa que me preocupó siempre, que es la educación. Yo creo que la educación es la herramienta fundamental para el progreso de un país, de una familia, y un país es la suma de muchas familias. Así que fundamentalmente lo que yo he tratado de producir en toda mi obra ha sido información, cultura, entretenimiento, y que para mí la televisión es eso, informar y divertir, entretener. ¿Usted nació, o sea, su origen es español, se define como un porteño por adopción? Más que porteño, argentino. Yo vine a los 17 años de Andalucía, mi patria de origen es España. Nací en Almería, una provincia del sur de España, con un puerto de mar. El mar me ha atraído siempre muchísimo y me recuerda mucho la pampa nuestra, ese horizonte de llanura, esa inmensidad, y que a uno lo hace soñar, lo hace querer volar un poquito. Y encontrar en la Argentina un país que para mí es maravilloso, por su gente, por su cordialidad, por su humanidad. Problemas tienen todos los países del mundo. A veces, yo le digo a todos mis compañeros, nunca vean el vaso de agua medio vacío, véanlo siempre medio lleno, porque es el mismo problema pero con diferente enfoque. Ser constructivo, ser optimista, querer desarrollar la infinidad de cosas que todavía se pueden desarrollar en un país como es la Argentina. El asunto es saber verlo, saber confiar y tener proyectos a largo plazo. ¡Buenos días, señora! ¡Pa! ¡Qué buenos días, ni buenos días! ¿Se puede saber hasta cuándo va a seguir con sus explosiones? Tuve un pequeño contratiempo. Estaba por descubrir la fórmula cuando... Sí, ya lo sé. ¡Bueno! ¿Qué recuerda o qué añora, si quiere compartir con nosotros, de su infancia en Almería? Nací en una provincia muy pobre. Una de las provincias más pobres de España, Almería, Cádiz, Huelva, áridas, con un terreno poco propicio para el desarrollo humano. Sin embargo, hoy día con el esfuerzo y con el sistema de riego a goteo, es una de las provincias más ricas de España, produciendo varias cosechas anuales y todo ese esfuerzo humano. La naturaleza ahí estaba, tiene un sol espléndido, poco régimen de lluvias, pero el ingenio humano resolvió ese problema y de ahí viene la riqueza y el fortalecimiento de
como creo que nos puede pasar en tantas regiones de la Argentina, y idealmente en San Luis. Como lo que decías un ratito, ¿no? O sea, ver el vaso casi lleno. ¡Hola, anteojito! ¿A dónde vas? Voy a vender globos a la feria. ¿Quieres acompañarme? No puedo. Tengo mucho trabajo. ¿Tienes mucha correspondencia para repartir hoy? Sí, llegaron cartas de Italia, Japón, Francia, Inglaterra. ¿Y a ti? ¿No te escribe nadie? No, pero no importa. Igual estoy contento. ¿Cómo fue su acercamiento al mundo gráfico? Digamos, ¿cuáles fueron los factores que cree que fueron determinantes para que usted se acercara a esta vocación, a esta pasión? Bueno, desde chico mi madre pintaba y el haber visto en casa una cierta inquietud artística me hizo tener mucho contacto con las bellas artes y principalmente con el dibujo y la pintura. En ese momento surgía el cine, hablo de los años 30 y tantos, 40, surgía el cine como la gran magia de la pantalla, no existía todavía la televisión. Y a mí me atrapó mucho el ver que el cine reunía a varias manifestaciones artísticas, como es la imagen, la música, el movimiento, y todo eso coordinado en un solo momento era unir varias facetas de la expresión humana, pero en un mismo tiempo, o sea, se podían transmitir emociones muy fuertes. Esa idea fue, pensando en mí, junto con el dibujo, hizo que me especializara en dibujo animado. Soy autodidacta y tratar de resolver los problemas conforme se me iban presentando. Pasó por su cabeza cuando, ya vamos a hablar del origen de Hijitus, ¿no? Pero hace un par de años hablamos de una de sus mayores creaciones y de la época actual, cuando las aventuras de Super Hijitus salieron en DVD, ¿no? Para que todo el mundo tuviera la posibilidad. Es una serie hecha en los años 70, de los 70 a los 80, y creo que la persistencia y el mantenimiento de Hijitus como una producción que todavía tiene vigencia es que las ideas y los argumentos son muy humanos. No, Larguirucho, no se lo ve por ningún lado. ¡Qué raro! Hace días que Oaki no viene a jugar con nosotros. Ni asiste a nuestras reuniones sociales de directorio. Hijitus dice que a lo mejor está enfermo. No puede ser, Hijitus. La última vez que lo vi, estaba sano. Creo que lo mejor será... Para mí, cada película, cada serie de las 52 que hice para Hijitus, de media hora, es como una pequeña comedia humana, donde actúan las pasiones, actúan los sentimientos, la inteligencia, en el sentido de que está siempre detrás de ellos la bondad y la lucha por la vida. ¡Ya estoy listo! ¡Atención que empezamos! Uno, dole, tele, candele, sumaque, barraque, chinchín, currumpín, currumpies, ¡que van 10! Y chuculita, chuculata, que empiece la serenata. Esta serenata es para ti, vecinita. ¡Música, maestro! La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice te hincho un ojo, de noche sueño con ella, de día escribo versitos. Nunca he dejado de pensar que detrás de toda producción para chicos no hay que caer en la ñoñería o en la cosa fácil, sino tener los pies en la tierra. Siempre comparo mis películas que tienen que tener algo de Quijote y algo de Sancho. Que tienen que tener ideales y tienen que tener los pies en la tierra. ¡Miren, muchachos! ¡Se abrió la ventana! ¿Le habrá gustado la serenata? ¡Cuidado! ¡Ah!
Parece que no le gustó. Es mejor que regreses a tu casa o aquí. No, señor. Yo de aquí no me voy. Y ahora que siga la serenata. Así me gusta. Romeo, cantale a tu Julietita. La vecinita de enfrente me tiene loco, loco. Las aventuras de Super Hijitus. Bueno, se me ocurrió un día que en vez de hacer la magia de un hada. Respiro tranquilo. Y ahora, basta ya de travesuras, o aquí. Sí, Super Hijitus. Ahora mismo le llevaremos la pichicha a su dueña. Te lo prometo. Palabra de hombre. ¿Cómo comenzaron las aventuras de Super Hijitus? Bueno, se me ocurrió un día que en vez de hacer la magia de un hada o la magia de un... Si fuera un chico, un vagabundo, quizás sea el eterno vagabundo que yo llevo adentro, que recorría el mundo buscando y resolviendo entuertos, un poco el Quijote, y en vez de buscarle una varita mágica, se me ocurrió la idea de que tuviera un sombrero que al atravesarlo le daba esos poderes mágicos y que lo usaba únicamente en situaciones como es el resolver un problema injusto, poner equilibrio, y siempre tratando de que hubiera personajes divertidos como es en este caso el Arguirucho, que es un personaje que creo que se ha hecho querer mucho porque en boca de él he puesto muchas frases que yo oigo en la calle. ¡Sí, al Arguirucho! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Larguirucho, despertate, pibe! ¡Bla, más fuerte que no te escucho! Es que me viene un sueñito después de comer mucho. ¡Ayúdame a vestirme, Larguirucho! Tomo de la realidad muchas facetas y muchas ideas y las pongo en boca de un personaje que parece que es el más tonto, pero en el fondo a veces es el más vivo. Bueno, ese juego de caracteres con un neuro que es la extrema ambición y poder, o una cachavacha que es tonta y como quiere ser mala, dos negaciones afirma. Entonces, al ser mala y querer ser más mala, termina siendo el ridículo. ¡No corras tanto, cachavacha! ¡Allí está la casa de bodega! ¡Tengo que llegar antes que Antiojito! Joaquín, Neuro, Pucho, Gutiérrez. Bien. Bien. Y bueno, infinidad, ¿no?, de personajes. Pero casi todos sacados de la realidad, ¿eh? Casi todos sacados de personas que conozco o que nos rodean. Porque ¿quién de nosotros no tiene entre sus amigos un personaje como el Arguirucho? Ese personaje que se gana el corazón, que se hace querer, que usa su ingenio hasta una cierta medida, pero que en el fondo tiene un buen corazón. Buenos amigos. Mi idea dio resultado. No entiendo. Yo le dije a Joaquín que usted no se iba a dar cuenta de nada. Explíqueme, por favor. Nosotros escondimos a la pichicha y le hicimos creer a usted que había desaparecido. O un comisario que
en su forma, recurría a una cosa folclórica nuestra, un correntino, porque me hacía mucha gracia una imitación que hacía Pelusa Suero con la voz de un correntino. Digo, no, yo te creo un personaje a esa voz. Tenemos que estar alertas. El Granampa es terrible. ¿Terrible? Deja que lo agarre yo y lo voy a hacer ese pimparoteo de calabozo, ese desacatado. Andando, dijo Fernando. En general yo hago los personajes, les muestro los dibujos a los imitadores o a las voces y ellos crean la voz. Pero este salió al revés. A partir de la voz hice el dibujo. ¿Cuántos años de trabajo con Pelusa Suero? Y Pelusa lo conozco hace más de 40 años. Como yo digo, no es un imitador de voces, es un creador de voces. Porque yo le he presentado, por ejemplo, dibujos como era Gold Silver, el padre de Oaki, y decía, Pelusa, necesito para este personaje una voz. Él lo miraba, lo miraba y se lo imaginaba. Entonces la garganta le respondía a la imagen que él ya en su cabeza había generado y realmente de entrada le buscaba con... No tengo apetito. ¿Pero qué te ocurre? Cuéntame, Oaki. ¿Para qué, papucho querido? Lo mío no tiene remedio. Soy un desventurado. Oaki, hijo mío. Me ha gustado mucho trabajar en equipo, porque el dibujo animado, como toda pequeña o gran empresa, no es solamente individual. Es saber reunir a diferentes valores y que todos remen para el mismo lado. Creo que durante los 40 años que he estado haciendo dibujo, para cine y televisión, primero televisión y después cine, el saberme rodear de grandes músicos, imitadores o creadores de voces, dibujantes, fondistas, decoradores, y darle unidad para que la película fuera un todo. Y ese ha sido quizás uno de mis trabajos más importantes en toda la producción. ¿Dura? No, señor. Yo lucho con alegría para ayudar a mi tío. ¿Y cómo está tu tío Antifaz? Muy bien, gracias. Está haciendo un gran invento. Y cuando lo termine y gane dinero, me va a comprar zapatos y un montón de cosas más. Si hablamos de equipos de trabajo también, y si nos remitimos a la gráfica también, bueno, la revista Antiojito fue una revista muy importante para la sociedad argentina durante muchísimos años. Bueno, surge a raíz de un personaje que hago para televisión. Hasta ese momento yo había hecho mucho dibujo animado en forma de jingles comerciales, como fueron los gatitos de Lana San Andrés, que fue el primer Martín Fierro que se otorgó a un dibujo animado. Después hice toda la serie de La gallina Fanacoa, Quesito Sadler, La pandilla Mantecol, y muchas películas para Rai, para una serie de productos de mercado, hasta que un día se me ocurrió hacer una pequeña historieta de 3 minutos y en función de cada argumento iba poniendo los productos. Por ejemplo, y ahí es donde recurro e invento Antiojito y Antifaz. Hablo de esto de los años 64-65. Este personaje, Antiojito, tuvo tanta popularidad que me animó a lanzar una revista. Y bueno, esa revista fue hasta hace unos años, hasta hace poco, durante 37 años ininterrumpidos, la revista infantil Antiojito. Tío, ¿qué canto? No sé, Antiojito, pero canta algo. Bueno, a ver, música, maestro. Mucho cuando tuvo que cerrar Antiojito. Y sí, porque Antiojito yo lo quería mucho, no solamente como dibujo, sino que le ponía alma y vida. Y ahí tomé la responsabilidad de sentir que, como hablaba antes de la educación, que la base fundamental de todo país, de toda familia, es que haya cultura, que haya conocimiento, que haya preparación, tanto intelectual como manual. Y bueno, porque lo más que pude hasta el programa escolar y se hizo una revista muy útil para el chico en el colegio. Después, con otro personaje, Petete,
volé un poquito en el sentido de dar una información general mucho más amplia. Y bueno, fue una serie que yo creo que de todos los productos que he hecho, el libro Gordo de Petete ha sido el producto más internacional. Lo he vendido en toda Sudamérica, en casi todos los países europeos. Me lo compraron los países árabes, la Unión Soviética y algunos países asiáticos. ¡Petete! 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 Aquí estoy, servicial y meterete. ¿Por qué no nos hablas de alguna cosa interesante? Bueno, les hablaré del espantapájaros, una de las más originales y antiguas invenciones del hombre. Fue un invento sencillo que, aunque modesto y sin brillo, pudo dar la solución a una grave situación. ¿Y qué más? Me interesa. ¿Te interesa de los pies a la cabeza? Enseguida y al instante, mi libro gordo. ¿Cree que en la actualidad, en la televisión argentina, es necesario un producto, un petete en la televisión actual? No solo un petete, hace falta mucho más cultura. Yo creo que fundamentalmente, en vez de tanto programa disparatado, que a veces es necesario y divertido, pero que tenga ciertos límites, no censura, sino que los mismos productores se hagan su autocensura, porque al adulto no nos van a cambiar porque nos digan un chiste, una broma, pero a un chico que cree ciegamente lo que ve, si se le dan malos ejemplos, malas palabras, situaciones groseras, no se le educa el buen gusto. Y bueno, se va preparando una juventud que el día de mañana va a tener todos esos problemas adquiridos, no por culpa de ellos, sino por los que tenemos la responsabilidad de hacer la formación de los chicos. En la etapa de los chicos, para mí fue muy importante el hacer la distinción entre información y formación. En un chico se está formando un gran individuo, o un hombre común, o un hombre mediocre. Independientemente de lo que la naturaleza a cada uno nos pueda dar de inteligencia, está también la información que recibe. Por eso es que los que tenemos los medios de comunicación a nuestro alcance, masivos, editoriales, musicales, televisivos, debemos de meditar siempre hacia qué público vamos y sembrar más que cosechar. Lo popular me ha encantado siempre, así como me gusta la música clásica. Todo lo que es manifestación artística a mí me atrapó, porque todos los animales de la selva ya lo había dibujado yo. ¿Qué personaje haría? Y en ese momento se me cruzó, no sé por qué, la melodía de María de Nogol. Pero quiero comentar algo que ha ocurrido últimamente en los estudios Disney. Una de las directoras de los estudios vio la vieja película de Disney, La vida es una ilusión. Y si el ser humano que no tiene capacidad de generar nuevas ilusiones, muere.